you home. Made a wrong turn a few streets ago. Take a walk on my lazy bones. Fingerprints in case you get lost. Say my name loud. Hola a todos, mi nombre es Cindy Cante. Te doy la bienvenida a mi canal. Y el día de hoy te traigo unas ideas muy fáciles, pero además súper económicas, para decorar una boda muy sencilla con estilo rústico. Así que empecemos. Para la primera idea vas a utilizar frascos de vidrio y lo que vamos a utilizar es una cinta de yute con encaje. Si no encuentras una cinta así, puedes pegar primero el yute y luego encima puedes pegar el encaje. Ahora vas a recortar un círculo en cartón y con una cinta de yute vamos a empezar a hacer un estilo de flor. Es muy fácil, simplemente vas a pegar en el centro una especie de triángulo y luego vas a ir girando esta cinta de yute alrededor del círculo como ves en pantalla hasta que obtengamos la forma de una flor. Con tus manos puedes ir moldeando toda la figura hasta que puedas darle la figura que tú quieras y una vez que estés conforme con la florecita, para finalizar la última punta la vas a pegar con silicona hacia adentro del cartón. Es opcional si le puedes pegar una perlita en el medio y esta florecita pues la vamos a añadir a nuestro frasco de vidrio. Para el siguiente paso vamos a utilizar una cabuya o también puedes utilizar una cinta de yute para decorar el frasquito en la parte superior y unas media perlas que también son adhesivas. Puedes utilizar frascos de cualquier tamaño, gorditos, flaquitos, realmente quedan muy bonitos. Y listo, ya tenemos un centro de mesa súper bonito, puedes complementarlo con una botellita y ponerlo encima de una maderita y va a quedar muy bonito, muy sencillo, pero también es súper lindo. Para la segunda idea también vamos a utilizar yute y vas a sacar el molde de un triangulito con la ayuda de un cartón. Vas a recortar varios triangulitos de yute y vas a dibujar un corazón. Puedes utilizar plantilla o también lo puedes hacer a mano. Vas a dibujar muchos corazones porque vamos a hacer un pendón largo con estas decoraciones. También puedes escribir mensajes como novios, recién casados o en inglés, lo que tú quieras, puedes escribirlo y que tenga que ver pues con la celebración de la boda. Ahora con un encaje vas a empezar a pegar todos los triangulitos asegurándote que vaya la misma distancia entre triangulito y triangulito, aproximadamente 2 centímetros. Esto lo vamos a poner en un panel que decoré con yute, también en el fondo puedes utilizar costal y algunas luces navideñas. Es un fondo muy bonito, súper sencillo y súper fácil de hacer. Para la tercera idea vas a utilizar unas botellas de vino, vas a limpiarlas muy bien y vamos a decorar la parte de abajo con yute costal o también con alguna cinta que se parezca a esta textura. Vamos a añadirle el encaje en la mitad y en la boquilla vamos a poner también un encaje delgadito. Puedes hacerle un moñito con ayuda de cuerda o de cordón de yute en la boquilla para empezar a decorar. Y puedes agregarle también alguna florecita, algún encaje adicional o lo que tú quieras agregarle. Para esta idea he utilizado 4 botellas ya que voy a completar una frase. Y para esta frase lo que hice también fue recortar 4 corazoncitos pequeñitos en yute, los pinté de blanco y luego con ayuda de escarcha hice esta palabra que es love. Puedes allí también poner flores, yo utilicé gypsum que es una flor bien pequeñita y pues así se ve este arreglo, súper bonito y súper fácil de hacer. Para la siguiente idea he recolectado algunas láminas de madera que me sobraron de algunos otros proyectos y con esto vamos a hacer varias cosas. Para la primera pues la voy a forrar también con yute, la vamos a decorar y vamos a escribir frases como señor y señora o novio y novia.
Es opcional lo que tú quieras escribirle, tú lo puedes personalizar como tú quieras. Puedes utilizar plantillas o lo puedes hacer a mano si así lo deseas. Y finalmente también lo puedes decorar con encaje alrededor y ponerle una cuerdita para colgar estos avisos detrás de las sillas de los novios o en algún lugar específico que tú quieras. Esta idea la podemos hacer muy parecida y es utilizando betún de Judea. Vas a utilizar el betún de Judea para pintar las tablitas. Vas a tomar un pañito humedecido de Barsol y vas a limpiar esta lámina para que quede como ese efecto envejecido, como de tablita vieja. Y allí vas a poder también con un marcador blanco o con pintura blanca escribir la frase que tú quieras. Puedes poner la fecha de la boda, puedes poner señor y señora, novio y novia también, puedes poner lo que tú quieras, lo puedes personalizar. Con ayuda de un taladro, hazle dos huequitos en los lados para que por allí puedas pasar una cuerdita. Y con esa cuerdita pues también vamos a hacer como unos letreritos que pueden ir colgados en diferentes lugares que vayamos a decorar, o incluso lo puedes utilizar para las fotografías. Si tienes más tablitas, puedes hacer estos letreros que son un poco más grandes, son súper fáciles de hacer. Lo único que vas a necesitar son puntillas y una bisagra como esta. Vas a unir las tablitas como lo ves en pantalla y ahí le puedes escribir utilizando plantillas o a mano, como te quede mejor, pues frases que sean también aludidas a una boda, como por ejemplo las que ves en pantalla. La siguiente idea también es muy fácil pero es muy bonita. Vas a tomar un marco viejo de madera y lo vas a pintar de dorado. Vamos a utilizar unas florecitas artificiales, aunque también podrías usar flores naturales, y vas a decorar las dos esquinas de este marquito. Si no tienes un marco de madera, también te dejo por acá un video en donde hicimos un marco con cartón. Y bueno, una vez que tengas este marco, vamos a empezar a ponerle unas tiritas con ayuda de una cabuya, puedes ayudarte con cinta o con chinches, y lo que vamos a hacer es poner estas alrededor de nuestro cuadrito. También vamos a utilizar unos ganchitos de madera de estos pequeñitos, y pues así de sencillo vamos a utilizar este marco para colgar algunas fotos, como hacer una esquina de recuerdos o con fotos de los novios. También podrías utilizarlo para poner información como la organización de mesas o lo que tú quieras en este marco, y se va a ver muy bonito. La siguiente idea es súper fácil. Vamos a utilizar guacales, pero en vez de pintarlos como tradicionalmente lo hacemos, este lo forré con yute, lo puedes forrar también con costal, y simplemente le vamos a poner un encaje en la mitad, que es algo muy sutil, muy fácil y muy bonito. Y allí pues también podemos poner frasquitos con flores, allí puedes poner alguna decoración, algunas letras. Y en esta oportunidad yo lo utilicé para poner como una bicicleta estilo vintage con unas florecitas, y pues me parece que es súper sencillo y súper bonito. Bueno, la última idea también es muy fácil. Vas a utilizar una lámina de madera, vas a escribir la palabra que tú quieres relacionada al amor o a la boda. Y vamos a tomar rollitos de papel higiénico. Vas a cortar tiras como las que ves en pantalla, y con estas tiritas vas a empezar a enrollarlas hasta obtener como unos rollitos así pequeñitos como los que ves en pantalla. Cuando hayas hecho muchos, 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 vas a empezar a rellenar tu palabra con estos rollitos y vas a empezar a ver cómo van tomando una forma súper bonita. Yo este letrero lo he pintado de spray dorado y luego le he puesto unas manchitas de pintura rosada en la parte de arriba como para darle un estilo un poco más bonito. Y bueno, ya por último vamos a decorar con algunas florecitas artificiales y listo. Ya tenemos un letrero muy bonito también, muy fácil de hacer sin gastar casi nada, y puedes decorar también tu boda con este letrero. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Son ideas súper fáciles, como te diste cuenta, pero que pueden ayudarte a hacer una boda muy sencilla y pues decorarla muy bonito. Y bueno, por último quiero enviarle unos saludos
a Reina Tapia Muñoz, quien me pidió unos saluditos por Facebook. Un abrazo gigante. Gracias por su tiempo, como siempre, y nos vemos en un próximo video. Bye.